esta jornada y nos vamos a una comunicación, en este caso vía Skype, con la doctora Soledad Cerdeiro, porque el FOSIS, que ustedes ya lo conocen, el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, estuvo reunido con la gente del Consejo Económico y Social y queremos saber cuáles fueron los temas que se abordaron a través de esta jornada, ¿no? De esta reunión. ¿Cómo está, Soledad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mabel Corrales le habla. Hola, ¿qué tal? Mabel, mucho. Bueno, muy bien, bueno, y sobre todo expectante, ¿no?, por saber cuáles han sido las cuestiones que se han planteado desde el FOSIS, que viene trabajando y haciendo observaciones de manera permanente, sobre todo ante cuestiones institucionales, ante la transparencia, ante la necesidad, ¿no?, de la democratización de muchas instituciones que se han planteado ante el Consejo Económico y Social. Sí, efectivamente, hemos recibido muy amablemente y con mucho gusto la invitación del Consejo Económico y Social para acercarnos a través de su presidente, del doctor Lucas Dapena, a fin de acercar posiciones y poder prestar una colaboración con respecto puntualmente a la reforma constitucional que se está por llevar a cabo, cuyo proyecto ya fue presentado, y nosotros tratando de mostrarles un poco el trabajo que venimos haciendo hace 2 años y medio y haciendo hincapié fundamentalmente, como vos decías bien, en la democratización de las instituciones y en el fortalecimiento. ¿En qué cuestiones coinciden, digamos, de lo que se plantea en torno a esta reforma constitucional? Si nos podés recordar, Soledad, en base a esto y a lo que ustedes han estado trabajando, porque estas reuniones ya se vienen llevando adelante, incluso con quienes han decidido impulsar este tipo de proyectos desde el año pasado. Sí, exactamente, así es. Fundamentalmente, a lo que nosotros apuntamos no es tanto a la reforma política, sino más bien a reformar, como bien nosotros se lo planteamos, las instituciones constitucionales. La participación ciudadana, las audiencias públicas, el juicio por jurados, la incorporación de los nuevos derechos, y siempre, por supuesto, teniendo en cuenta como premisa fundamental el respeto a la Constitución Nacional y a la provincial, a los tratados internacionales, y el fortalecimiento de los nuevos derechos que han ido surgiendo. ¿Y cuáles son los accesos que tiene hoy en día la ciudadanía para que esos derechos sean tomados en cuenta y sean efectivizados en la práctica, ¿no? Porque muchas veces hemos planteado las dificultades, por ejemplo, en el acceso a la justicia, sin ir más lejos, y otras tantas situaciones y circunstancias que se han dado en la provincia. Incluso hay observaciones relacionadas con lo que se está viviendo en tiempos de pandemia y un decreto que había sacado el Ejecutivo Provincial. Exactamente, sí. Bueno, fundamentalmente uno de los mecanismos principales son las audiencias públicas. Sin embargo, el Consejo Económico y Social está trabajando, a nuestro modo de ver, de una manera muy ágil y muy eficiente, acercándose personalmente a centros vecinales, a los ciudadanos, recolectando sus inquietudes y con la iniciativa de llevarlas a cabo, no solo de saber cuál es la problemática, sino de poder implementar soluciones en un corto o mediano plazo. ¿Qué pasa con estas audiencias públicas? Porque en algún momento en Salta, digamos, se vivían con mucha expectativa, la gente iba, pero al no tener un carácter vinculante, por ahí eso también desalentó la participación y muchas veces, ¿no?, se pensaba que lo que se iba, se volcaba o se reclamaba o las distintas posturas que se presentaban no eran tenidas en cuenta, ¿no? Sí, bueno, esa justamente es una de las herramientas que queremos que se fortalezcan, porque es fundamental la participación ciudadana y escuchar a los ciudadanos, no solo a través de sus representantes, que están en el Congreso, que están en el Poder Legislativo, sino también a sus propias propuestas, independientemente de los representantes que tengan en los diferentes poderes. Está muy bien. Bueno, porque recuerdo que años atrás, digamos, dejaron de tener esa concurrencia y esa masividad, ¿no?, y esa representación de distintas voces al momento de llevarse adelante. Y bueno, como que desaparecieron también del escenario público y nunca más volvimos a saber, ¿no?, de este tipo de cuestiones. ¿Qué otras cosas se han planteado, Soledad? Hemos planteado básicamente la función del Consejo Económico y Social. Lo que yo particularmente noto a partir de esta nueva gestión
Desconozco realmente la gestión anterior, no la estoy desmereciendo, pero con la gestión actual nosotros notamos que lo que se busca es la implementación de soluciones. Con respecto, por ejemplo, a lo que te decía de la reforma constitucional, que Focis la plantea desde un aspecto institucional, o sea, mucho más amplio, no solo a lo que te puede referir un mandato o competencias o duraciones, sino específicamente a lo que hace a los derechos de la ciudadanía. Bueno, Nosotros como Focis, discúlpame, nos comprometimos a enviarles un papel como una hoja de ruta, que es lo que nosotros vemos con respecto a la oportunidad de la reforma, a los contenidos, a los recaudos que hay que tener al hacer esa reforma, y tratando de implementar todas las vicisitudes que se han ido sucediendo, todos los nuevos derechos, como bien te decía recién, y todas las inquietudes que tengan también los ciudadanos. Bueno, vamos a tener en cuenta entonces todo esto que se ha dialogado, ¿no? Sí. ¿Por qué no apuntan tanto a lo político? ¿Por qué esta cuestión o les interesa también que un poco se afronte, digamos, lo que es el tema de que no sean cargos casi vitalicios, ¿no? Como puede ocurrir, digamos, en los municipios, fundamentalmente, donde hemos visto intendentes que se quedan durante décadas, donde hay causas ahora judiciales que se llevan adelante, incluso por el desmanejo de los recursos, por las irregularidades. ¿Han hecho alguna observación también en este sentido, en la discrecionalidad por ahí con la que se manejan determinados poderes? No, eso es un tema que lo hemos tratado oportunamente cuando han ido surgiendo diferentes casos y lo hemos tratado también internamente. Puntualmente con la reunión con el Consejo Económico y Social de ayer, este tema no fue tratado porque nosotros apuntábamos más a una reforma más general, como te decía, institucional más que constitucional. Pero sin embargo, yo creo que es un tema muy importante a tratar en futuras reuniones. Hemos quedado comprometidos en reunirnos con el Consejo Económico y Social a pleno, con muchos más miembros del FOSIS, y esta inquietud seguramente será planteada porque no es un tema menos importante. Bueno, interesante entonces que se haya podido dar la reunión, ¿no? Sobre todo que puedan ser escuchados, que puedan ser tenidas en cuenta también las observaciones que ustedes pueden hacer. Y fundamentalmente, Soledad, te vuelvo al tema de la reforma constitucional. ¿Qué Sí. otras cuestiones, cuando vos decís estos nuevos derechos, haría falta tener en cuenta para que esto sea efectivo, para que además sea en beneficio, ¿no? de todos los salteños y tengamos una constitución también acorde a estos tiempos? Bueno, nosotros nos referimos básicamente, yo hablé en particular con uno de los consejeros del Consejo, valga la redundancia. En lo que hace, en enfocarnos nosotros como equipo, en enfocarnos en lo que hace a la transparencia de las instituciones, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, a la cual Salta adhirió en el mes de diciembre del año pasado, Sí. pero aún no se encuentra reglamentada, entonces su implementación es muy dificultosa. Bueno, con todo lo que hace a esos temas, esa es mi área particular, esa es de mi interés. Sí. Por supuesto, tenemos muchos intereses, pero yo creo que es un aspecto súper importante a tratar, ¿no? Y de ahí van surgiendo distintos temas que van derivándose, que seguramente serán tratados, y además también con la colaboración de universidades, de colegios profesionales, de distintas ONGs. No, no. Nosotros somos simplemente una partecita que arrima inquietudes que vemos nosotros. Y en el caso del acceso a la información pública, ¿cuáles han sido, digamos, las observaciones que ustedes han hecho? Porque es un tema obviamente trascendente. Todos los ciudadanos tendríamos que tener derecho a requerir información y a recibirla a tiempo, ¿no? Pero muchas veces esto se obstaculiza, hay que incluso presentar notas, hacer algunos papeles, esperar determinada cantidad de tiempo, dejar los datos personales. Digo, es como que se entorpece el camino, como si algo se estaría ocultando y ha pasado en todas las gestiones, ¿no? Sí, exactamente. Es como que se tiende a la burocratización, como impedimento, ¿no? Porque ya tratan de cansar al ciudadano para ocultar esa información, como vos bien decís. La Ley de Acceso a la Información Pública es una ley nacional
a la cual Salta acaba de adherir, pero al no encontrarse reglamentada, es medio como que estamos en la misma. Entonces, es solo un detalle lo que falta, es simplemente su reglamentación para saber cuál va a ser la autoridad de aplicación, cómo se la va a aplicar, cómo se la va a controlar. Pero nosotros consideramos que es una ley sumamente importante y que tiene que facilitar el acceso de la ciudadanía a esta información que es pública y debe ser pública, con inmediatez, con transparencia, y sin ningún tipo de impedimentos, ¿no? Bueno, interesantísimo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede y si finalmente también este pedido, ¿no?, es oído por las autoridades provinciales. Muchísimas gracias, Soledad, gracias por tu aporte y bueno, gracias. Seguramente en algún otro momento nos estaremos comunicando. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Así pasaba entonces justamente la abogada Soledad Cerdeiro comentándonos, ¿no?, acerca de esto, esta reunión que hubo con el Consejo Económico y Social que preside Lucas Dapena y donde se plantearon distintas inquietudes basado fundamentalmente en este interés que además tiene el gobernador Gustavo Sáenz de llevar adelante una reforma constitucional. Se han dado una serie de reuniones, por eso yo decía el FOSIS ha sido protagonista también, reuniéndose con incluso otros partidos políticos, ¿no?, con otras líneas de pensamiento para abordar esto y para trabajar conjuntamente y acercar estas distintas posturas para lo que se pueda venir en torno a esta circunstancia. Por ahí nosotros también hemos conocido mucho más la parte política de lo que se pretende abordar en la reforma, pero como te decía, la gente del FOSIS ha planteado otra mirada acerca de esto. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.